Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzan, bienvenidos a Pokémon Liquid Crystal. Estamos aquí en Ciudad Malva, tenemos que hacer la torre Pokémon, la torre Bellsprout y el gimnasio Pokémon de la primera ciudad, de Ciudad Malva, la primera medalla. Así que vamos a hacer eso en el episodio de hoy, vamos a ir al lío. Ya me habéis dicho, voy a comprarme alguna poción primero. Ya me habéis dicho varios motes, así que perfecto, vamos a poder usarlos y hacerlos a los Pokémon. Y también ya, como os puse en el comentario del vídeo anterior, por si alguien no lo ha visto, ya sé lo que pasa con que se reparta la experiencia. Y es una de las cosas que añadieron en la última versión del hack de hace 4 o 5 días. Y eso es, ¿no? Es por eso por lo que se reparten, porque metieron mega evoluciones, metieron que las MTs no se gastaran, no sé, un montón de cosas que he leído. Y entre ellas estaba esto de que se reparta la experiencia. Iremos viendo lo de las MTs si es verdad, las mega evoluciones que hay y demás. De momento vamos a salir, vamos a comprar alguna poción. No quiero que me pase nada en la torre. Vamos a pillar alguna Pokéball. Por si acaso me sale. Yo creo que serían Gastlys, ahí. Entonces, a ver si podemos conseguir alguno. Que no estaría nada mal. ¿Y qué? ¿Algún despertar también? Si sean Gastlys, a lo mejor me pueden dormir con hipnosis, ¿no? Vale, los pillo. Y listo. Listo, calisto. Bueno, vamos a poner. ¿Dónde están mis Pokémon? Como hay muchos veces, pero de la torre, vamos a empezar con algodón. Y así va a ganar más experiencia. Y además nos va a venir bien tener algún Pokémon que no sea de planta, como Odinio, para el gimnasio, que luego sea de tipo volador. Y nos la va a liar bastante. Vamos para adentro, subimos las escaleritas. Y aquí está el primer Calvete. Cuanto más luchemos, más fuertes nos volveremos. Pensador Bob quiere luchar. Envía un Bellsprout. Nivel 8 Bellsprout, vamos con un picotazo. No está mal, no le quita mucho, pero bueno. Nivel 7 contra nivel 8, eso es lo que hay. Nos quita 4 de vida con el látigo. Cepa es bastante, ¿eh? Es que algodón, no es que tenga unas grandes características, pero bueno. Los Pokémon que nos han ido saliendo. Hubiera estado bien coger el Poliwag, como dijisteis. A ver qué nos va saliendo más adelante. También me volaría a conseguir un Bellsprout. Ojalá salgan aquí para cambiarlo por el Scyther, ¿no? Un Scyther sí que sería bastante buena idea. Algodón ha aprendido a impresionar. Rocky sube al 11 también. Y Dinio no sube nada. Otro Bellsprout, venga, ¿quieres cambiar Pokémon? No. Nivel 10 este, ojo. Picotazo. Super eficaz, joder macho, ya le podrías quitar más. Otro picotazo. Y otro picotazo fuera. Muy bien. Un montón de experiencia que le dan. Y otro Bellsprout. Aquí no tiene otros Pokémon, no, parece ser todo Bellsprout. Ativo Cepa. Picotazo, desarrollo. Picotazo. Uf, iba a decir, no le mata, pero sí. Le ha matado. Le ha matado, menos mal. Nivel 12 para Rocky. Claro, como es un tipo bicho, el Rocky y el Ledyba, pues sube antes, ¿no? Los tipos bichos, sabéis que los primeros niveles necesitan muy poca experiencia. Y Dinio también sube al 14. Perfecto. Derrotado el pensador. Ahora usaremos una de esas pociones tan bonitas que hemos comprado para curar algodón y que pueda seguir luchando. Bolsa. Vamos con la poción por aquí. Ahí está. Se curó bastante. A ver si me sale algún Pokémon. Esto quería. Gastly, ojo. Ojo, nivel 6 Gastly, vale. Muy bueno, vamos a intentar cogerle. Voy a hacer un picotazo. No le mates, bien. Hipnosis, joder. Ojo. Ojo, que le dejo con la vida roja ya. Casi le mato. Bolsa, 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 bolsa. Vamos a tirar las Pokéball que hemos comprado. Tenemos 8. Y por si acaso luego tengo una Ultra Bola ahí. Ojalá le coja, puede ser muy buena opción. Vamos, vamos. Bien. Bien, 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 bien. Como he dicho varios motes, vamos a usar ahora alguno de los motes. Y ya siguientes Pokémon que vayamos cogiendo, pues iré poniendo los demás motes. ¿Quieres darle un mote? Sí. El primer Pokémon, el Gastly, este se va a llamar Sergio. Ahí está la E, la R, la G, la I y la O. Sergio, perfecto, ok. Y ya va con nosotros, qué guay, qué bien. Qué alegría, qué alboroto. Vamos a pillar este objeto, una cuerda vida, bueno. Para luego salir de la torre nos puede venir bastante bien. Otro combate, venga. Nosotros hacemos guardia en esta torre como muestra de gratitud a los Pokémon. Qué agradecido. Qué agradecido el tío. Jujutsu quiere luchar. Envía un Bellsprout nivel 10.
contra nuestro bonito algodón. Picotazo. Nada, aquí te ha parecido, ¿no? A los otros. Desarrollo del Sprout. Picotazo, que siga con desarrollo, que eso a mí me da igual, eso es, sigue con desarrollo. Que ya no te va a dar tiempo a usar látigo cepa ni nada. Sprout, 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 Sprout. Nivel 9 para algodón. Experiencia para todos, también para Sergio, que sube al nivel 7. Y sube al 8, le anda bastante experiencia, Le anda bastante, bastante. Aprende mal de ojo también, que eso nos puede ir bien en un futuro, por si hay Pokémon errantes. Viene otro Bellsprout, vamos a seguir con algodón. Nivel 10 contra 9, picotazo. Muy bien, super eficaz. Sigue con su desarrollo el tío, oye. Él sabe látigo cepa, se ve más ataques, pero dice yo. Desarrollo, que tengo que crecer, tengo que hacer un buen Whipping Bell. Seguir desarrollar mental y físicamente. Ese Bellsprout está fuera, por cierto, mientras hablaba. Nivel 9 para Sergio, muy bien. Joder, ya se ha igualado, ¿no? A los demás. Y viene otro Sprout. Viene bien lo de tener a Gastly, porque si sigue en el equipo, que no sé cuando vayamos capturando más y más Pokémon. De momento sí, va a estar unos cuantos episodios con nosotros. Vamos a tener un Gengar, porque como es un hack, han puesto que se pueda subir, que se pueda evolucionar por nivel y no por intercambio. ¿Qué nivel? ¿A 50? ¿A 55? Ni idea. Ya entraré, ya lo veremos. Pero poder puede evolucionar. Picotazo por ahí. Y vamos con otro picotazo más. Desarrollo Bellsprout. Nivel 12 este Bellsprout, ojo. Se ha quedado nada de vida. Sigue con su desarrollo. Nosotros le picamos por una última vez. Más experiencia que nos llevamos. Nivel 13 para Rocky. Y Sergio que sube, está a nivel 10. Ojo, ya tiene más que algodón el tío. Tiene un montón de ataque especial el Gastly. Es una pasada luego. Si te podemos enseñar buenas MTs y buenos ataques, va a ser de 10. Va a ser un Pokémon de 10, de 10, de 10. Vale, tenemos aquí un objeto, vamos a pillarlo. Velocidad X. Avancemos. Nuevo entrenador. ¡Me mudo con el viento! Es Yasuo. Está ahí Suriaketon. Dando tornaditos y poniendo muros de viento. Bellsprout de nuevo, nivel 10. Picotazo por aquí. No está mal, casi media vida. Sigue con su desarrollo, el Bellsprout no cambia. Es un clasicote. Látigo cepa, vale. Ahora sí, bueno, nos ha quitado 4 de vida. No está mal, pero no nos va a hacer demasiado. Bellsprout fuera. Ahora sí que sí vamos a subir de nivel con algodón. Ahí está, nivel 10. Muy bien, amigo. Experiencia para los demás. Nivel 15 para Dini, ojo. Ojo, se acerca el momento de que evolucione. Y Sergio nivel 11. Ajá. Veo lo que os digo, tiene 28 ataque especial y 28 de velocidad. Es un Pokémon muy bueno. Como sabréis, luego un Gengar es brutal. Nos saca otro Bellsprout, con lo cual vamos a seguir haciéndoles picotazos. Mientras nos queden PPs, que me quedan pocos, realmente. Nos hace látigo cepa, nos quita 3 de vida. Picotazo. Látigo cepa de nuevo. Esto nos ha quitado un poco más. Pero es lo que hay. Ahora sí, sí. Bellsprout fuera. Dame, 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 dame experiencia, amigo. Nivel 12 para Sergio. Joder, ¿cómo sube el Gastly, no? Sube muchísimo y además se sube un montón de ataque especial. Quiere aprender maldición. Pero tiene 4 movimientos. A ver qué le quitamos. Gastly. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le puedo quitar lengüetazo. Rencor. Da igual. Que no aprenda maldición. Ya está, me da lo mismo. Envía un último Sprout. Vale, vamos a mantener algodón. A ver si puedo con él. Espero que no me lo mate, ¿eh? Me caen poquitos picotazos ya. De hecho, a lo mejor ya ni lo usamos. Ha hecho repetición, nos ha dejado con 6 de vida. Vamos, super eficaz. Repetición de nuevo. ¡Oh! Madre mía, esa repetición. Madre mía. Voy a cambiarle. Por si acaso. Vamos a sacar a Dinio. Ah, es verdad, no le puedes cambiar. Qué guay. Pues sabes que te digo. Vamos a curarle, coño. Pobrecito, que no muera. Poción, usar. Ahí estamos. Ahí estamos. Me vuelvo a hacer la repetición, el muy cabrón, pero vamos a acabar con él. Genial. Muy bien, muy bien. Nos vamos casi en picotazo. Es casi. Vayamos a no sacarle ya de nuevo. Se reparten la experiencia, como siempre. Y derrotado. No está mal. No está mal la cosa. Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Dinio. Que algodón ya, el pobre.
ha hecho su parte, ¿no? En esta cueva, voy a decir, ¿no? En esta torre. Llevamos este objeto también. Morzan encontró una poción que no nos viene nada, pero que nada mal. Y a seguir luchando, esto no para. Entreno para ver la luz. Oh yeah, te voy a hacer destello luego cuando me lo den. Y verás la luz. Ahí sí que la vas a ver, pero bien. Feng, envía un Bellsprout, ¿cómo no? Vamos con un placaje. Le ha quitado bastante, ¿eh? Desarrollo Bellsprout, nos da igual. Placaje de nuevo. Látigo cepa, ¿cuánto me vas a quitar? ¡Ujo! Crítico, maldito. Maldito sea. Vamos con otro placaje. Bellsprout fuera. Nivel 14 para Rocky. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga. Aprende pantalla, luz, ojo. Que aprende reflejo. Nada, que no lo aprenda. Vale, genial. Y velo sagrado también, joder. No aprendrá aquí todo el moveset en un momento. Tampoco lo aprende, no, no me interesa. Ya con pantalla luz, que no lo vamos ni a usar. Nos vale, nivel 11 para algodón. No está mal la cosa. Aprendió canto, bueno, eso está bien también. Y Sergio nivel 13, ojo. Ojo, se ponen a tope. Derrotado Feng. Podemos continuar. Venga, otro más, nos quedan dos. Y luego el anciano, ¿no? El final. La emio del maestro iluminará la cueva más oscura. a ver, ¿tú cómo te llamas? Oshiko. Envía un Bellsprout. Nivel 12. Vamos con placaje para no variar. Hoja afilada no le quitaría mucho, realmente, entonces. Vamos bien con el placaje. Nos hace repetición, nos quita nada, muy poquito. Vamos con un placaje. Bellsprout fuera. Nivel 16 para Dinio, seguramente evoluciona ya, ¿no? En el nivel 16, como la mayoría de los starters. Experiencia repartida. Y derrotado, Oshiko. Oshiko, chico. ¡Chico! Dinio está evolucionando. El buen Bailiff, el buen Bailiff. Molan mucho los grititos. Molan mucho los grititos del anime. ¡Bey! Me voy a pasar toda la serie repitiéndolo, porque es que no puedo evitarlo. Es superior a mí. Es superior a mí. Vamos a luchar contra este hombre. Veamos cuánto confías en tus Pokémon. Más que tú. Más que tu colega. Y mira, ojo, esto es más complicado. Vamos con placaje. Bueno, le quita media vida. Me ha dormido, cabrón. Estamos dormidos. Profecía. Mientras no me haga picotazo, vamos bien. Gruñido. Todo despertares, por si acaso. Picotazo. Vale, vamos a aguantar alguno más. Nos hemos despertado. Ojo, ¿por qué nos hemos quitado? Vale, porque me hizo el gruñido. Y le hemos quitado menos vida, obviamente. Vamos con otro placaje. Hut-hut fuera. Experiencia para todos los hermanitos. Y ala, cojeando. Se va cojeando, ¿vale? Aquí el pensador. Bueno, vamos a curarnos. Pokémon no. Pokémon no. Bolsa. Poción una para Dinio. Y no sé si darle un algodón por si acaso. Ese claro, seguramente sea más fuerte que los juegos normales al ser un hack. Le han modificado la dificultad y demás. Yo por si acaso me curo. Ya la vamos viendo. ¡Ojo! Ya está Plátano. Y Anselmo. Eres un entrenador talentoso, como prometí. Aquí tienes tú, amigo, pero déjame decirte algo. Tu forma de luchar es muy dura. Deberías tratar a tus Pokémon con más cariño. No son armas. Bah, no es más que un perdedor y tú eres el maestro. Solo eres un viejo con Pokémon débiles. Y a mí no me interesan los Pokémon débiles. Solo los fuertes prevalecen. Plátano usó cuerda vida. ¡Hala! Se pira, coja la MO y se pira. Un Bellsprout, por favor. No saben Bellsprout, no se llama Torre Bellsprout, pero no saben Bellsprout. Super guay. Pasamos del ratata. Ratatatatata. Pillamos la cuerda o vida esta que nos valdrá para huir de aquí. Y vamos a luchar con Anselmo. Me alegra que hayas venido, soy Anselmo, la máxima autoridad de los pensadores de la Torre Bellsprout. Yo soy tu prueba final. Si me derrotas, te entregaré un MO muy útil. ¡Vamos allá! Pues nada, vamos a por... ¿A por Cristo? ¿Si era Anselmo? Selmo, Anselmo, 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 ya está. Tiene un nombre compuesto. Un Bellsprout nivel 13.
Vamos con nuestro Dinio con un placaje. No está mal, le ha quitado más de un cuarto de vida, un tercio o algo así. Falla su repetición. Seguimos con un placaje. Látigo cepa, cuando nos quita dos de vida, no es muy eficaz. Y este último placaje le debilita. Fuera el Sprout. Experiencia. Nivel 15 para Rocky, que no está nada, nada mal. Y nivel 14 para Sergio. Me podría aprender algún ataque, ¿no? Mejor los que tiene. Bueno, un Hoothoot, esto puede ser peligroso, ¿eh? Un Hoothoot, si nos duerme y tal, puede ser más complicado. Tiene el 15 encima, o sea que no vamos nada mal. Vamos a hacerle polvo veneno. Y así, oye, la vida la va a ir bajando. Aunque me la puede liar, ¿eh? Igualmente, me la puede liar. Alboroto, vale. Si no es... Bueno, quita bastante el alboroto, ¿eh? Si no es picotazo, puedo aguantar. Le baja vida al veneno, lo ha bajado bastante. Vamos con un placaje. Sigue con el alboroto. Madre mía. Qué puta locura, ¿eh? Me ha quitado bastante. Vamos con otro placaje. Vida en rojo. Alboroto que sigue. Uf. Veneno. Vamos a hacer otro placaje. Se ha calmado, pero... Ojo, super poción. Qué hijo de puta que tiene super pociones, tío. Le diera el veneno. Yo voy a tener que curarme también. Entonces voy a curarme como ha hecho él. Aquí no vamos a ser menos. Si ellos se curan, nosotros también. A ver qué hace. Profecía, genial. Veneno que baja la vida. No, bolsa de nuevo, ¿no? Morzán, no te equivoques, ¿eh? No te equivoques, amigo. Vamos con un placaje. Vita en rojo. Sigue con el alboroto. Comienza un nuevo alboroto. Quita mucho alboroto. Quita un montón. Ese Hoothoot es bastante fuerte. Le deja nada el veneno. Vamos con un último placaje. Y ahora sí que sí, Hoothoot fuera. Le queda un Pokémon, no sé qué será. Espero sea otro Bellsprout, ¿no? Tendría más sentido. Nivel 12 para algodón. Bellsprout, vale. Ha sacado el Hoothoot porque es el mejor, ¿no? Que tenía contra el Bayleaf. Bellsprout, Sprout. Nivel 14 Bellsprout. Un placaje por aquí. Látigo cepa por allí. No es muy eficaz, obvio. Placaje de nuevo. Desarrollo. Y a ver, este placaje no le va a matar, ¿verdad? Sí, sí que le mató. Perfecto, muy buena suerte ahí. Nivel 17 para Dinio, vale. Espero que no tenga mucho nivel, ¿no? Tampoco el gimnasio, es que va a ser complicado. Como el gimnasio es de tipo volador, se nos puede complicar bastante la cosa. Experiencia para todos. Nivel 15 para Sergio. Quiere aprender tinieblas. Esto está bien, ¿eh? Está bien ahora al inicio, no es un gran ataque luego. Pero bueno, al principio no está mal, ¿veis? Tinieblas. Espejismo que hace perder tanto espacio como nivel. O sea, si tenemos 15 nivel, pues le quitamos 15 y así. ¿Qué le podemos borrar? Vamos a borrar rencor. Lo va a estar complicado porque a lo mejor me venía bien con mal de ojo por si hay Pokémon errantes, que no lo sé si los hay o no. No suele haberlos, ¿eh? Los hacks. Pero también me viene bien que tenga hipnosis para dormir. Entonces, bueno, va a ser complicado hacer el moveset del Gastly. Va a ser un pelín complicado. No deberías tener ningún problema con este movimiento. Toma, Lemio de Estello. Nos da la Lemio de Estello. La HM05. La guardamos. Claro, necesitas la medalla de Malva. La podría usar, la podría enseñar luego al Gastly. Eso a lo mejor no está tan bien. Pero creo que se pueden borrar. Sí, leí, me suena que leí que se pueden sobreescribir las MOs en este último parche que metieron. Así que bueno, todo es ir comprobándolo y probándolo. Vamos a salir de aquí con una cuerda huida. Vamos a salir con una cuerda huida. ¿Dónde están, tío? Aquí, coño, he pasado por ellas dos veces y no las he visto. Ahí está la cuerda huida. Vámonos, vámonos para abajo. Vamos a curarnos. Y yo creo que lo vamos a dejar, ¿eh? Yo he dicho al principio del vídeo que, bueno, casi no daba tiempo a hacer la Torre Bellsprout y el gimnasio, que era la idea. Pensaba que me iba a llevar menos la Torre Bellsprout, pero nos ha llevado bastante al final con la tontería. Voy a ver si se han Bellsprout afuera otra vez. Tengo que probarlo, chicos. Lo quiero ese Scyther. Quiero el puto Scyther. Ya sé que eso no me salía en Onix. Mejor suelen en ciertas horas. Un Hoppip, bueno. No me interesa un Hoppip porque tengo a Bayleaf, obvio. Un Pidgey, tampoco quiero Pidgey sale de momento. Hoothoot. Hoothoot sería mejor, ¿eh? Que algodón, pero no puede ir así la cosa. Un Nincada, joder. Me está haciendo mucho más Pokémon que ayer. Ayer os acordáis, solo me salían Onix, Onix y Onix. ¿Veis? Ala, si antes le nombro, antes sale, coño. Otro Onix, claro. Qué bien, qué guay, qué alegría que alboroto.
Deriva. Deriva que ahora tenemos. Uy, vamos a ver algún try más. Nada, no. Al Lucky con Bellsprout. Me pasé toda la serie queriendo tener uno para cambiarlo por el Scyther. Y a lo mejor tardamos un montón en encontrarlos. Nasty de Plasti, colega. Nasty de Plasti. Onix, Onix, Onix. Ya he hecho Onix. Coño, que estamos tan por aquí. Vamos a joderle. Ya ser todo el rato, ¿vale? Pues lo dejamos por aquí, chicos, como os decía. Vamos a ver la ciudad Malva. Siguiente vídeo sí que sí, haremos el gimnasio. Espero no sea muy complicado, porque seguramente al ser un hack estén modificados los Pokémon que tenga, los niveles, los movimientos y demás. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, lo podéis apoyar con un like, podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Mabataki wo tsutaete, mamoru mono ga aru kara.